Hola, mi nombre es Frei Romero y bienvenidos a mi jardín, tu cocina. Hoy, en mi jardín tu cocina, les voy a enseñar a hacer un delicioso ceviche peruano como este, con leche de tigre. Acompáñenme. Los ingredientes son una cebolla blanca, una cebolla morada y una cabeza de ajo. Una taza de jugo de limón. Jengibre. Este delicioso ceviche lo podemos acompañar con unas batatas dulces o boniatos. Le vamos a colocar un poco de ají amarillo y de ají rojo. Vamos a utilizar un manojo de cilantro y unas cuantas ramas de apio España. Aproximadamente 500 gramos de pescado blanco. Unos ojotos tiernos. Primero que vamos a hacer, vamos a agarrar y vamos a cortar en pequeños trozos estas esquinitas. La vamos a guardar para un caldo de pescado que vamos a hacer. Aquí a la mitad. Lo siguiente que vamos a hacer es un caldo de pescado. Vamos a agarrar una olla con agua, con aproximadamente medio litro de agua, y vamos a colocar una cucharada de sal. Y vamos a colocar algunos trozos de pescado, unas cebollas, unos trocitos de jengibre. Podemos agarrar una ramita de apio España y colocarle unos trozos. Un ajo machacado. Un poco de cilantro. Y vamos a dejarlo cocinar por 5 minutos. Yo he aprovechado mi consomé para cocinar un maíz tierno y un camote o batata dulce para usarlo para acompañar mi ceviche con leche de tigre. Vamos a agarrar unos limones y los vamos a exprimir. Lo mezclamos bien y lo vamos a dejar reposar por unos minutos. Como ven, ya tenemos listo nuestro pescado, ya lo cortamos y lo pusimos a marinar y acabamos de terminar de hacer nuestro consomé de pescado. Lo dejamos hervir por 5 minutos y ahora ese consomé, una vez que se ha reposado y se ha enfriado, lo vamos a utilizar para preparar nuestra leche de tigre. Acompáñenme. Entonces, la base para la leche de tigre va a ser un dado de jengibre. Lo vamos a picar un poco más pequeñito. Vamos a colocar dentro del limón. Un ajo. Fileteamos. Otro ajito más. Colocamos dentro del limón. Una cebolla. Aquí tengo un tallito de apio y unos tallos de cilantro. Esta es la base
de la leche de tigre. Lo vamos a colocar aquí. Y después lo vamos a pasar a un procesador. Ahora lo que vamos a hacer es cortar finamente una cebolla morada, un poco de ají amarillo y un poco de chile rojo. Una vez que tenemos todos los ingredientes cortados, vamos a empezar a mezclarlos. Vamos a agregarle la leche de tigre, el consomé frío, vamos a agregarle maíz, ojojoto o choclo, cebolla, cilantro picado y nuestros ajíes, tantos como a ustedes les guste. Y empezamos a mezclarlo con mucho cuidado. Podemos colocar un chorrito de aceite de oliva. Ya nuestro ceviche con leche de tigre está listo. Ahora solo lo vamos a servir. Vamos a colocarle un poquito más de cilantro y lo vamos a acompañar con una batata dulce o boniato. Miren qué maravilla. Vamos a acompañarlo con un poquito de la batata y espero que le haya gustado este delicioso plato peruano, ceviche en leche de tigre. Si le gustó, déjenme sus comentarios. Y muchísimas gracias por suscribirse a Mi Jardín, Tu Cocina.